Voy a esperar al príncipe azul que me saque de mi vida miserable. No hay, no, nadie te va a rescatar. Así, métete en la cabeza. Nadie te va a rescatar y tú no tienes la obligación de rescatar a nadie. Me has hecho acordar la película de Shrek, que no sé si la has visto y no sé si la han visto, pero es algo, en este caso la princesa se salva a sí misma. O sea, la princesa llega a salir del castillo porque dijo, si sigo esperando que alguien me rescate, nadie va a venir, me voy. ¿No? Ajá. Entonces la historia de giro por otro lado, no fue por el que, ay, que me ayude, como no sé, por la vida de un diente. O Blancanieves siempre necesitaban el beso del príncipe, ¿no? Para como que, oh, salir, ¿no? Sí, Entonces, qué interesante. No lo sí, había sí, visto así. sí, sí. Y miren, o sea, es como se ve inocente, ¿no? Se ve súper inocente. No, pero es una película, pero es una novela, pero ok, y desde aquí se los digo, chicos, e investíguenlo. La mente no diferencia entre fantasía y realidad. Por eso es que cuando ustedes tienen pensamientos catastróficos les da ataque de pánico e insomnio. Así que métanse eso en la cabeza y cuando consuman algo mentalmente, ya sea una película, no sé, una serie, lo que fuese, está bueno de vez en cuando, pero no vean, no sé, pues, todos los días, todo el tiempo, cosas de suspenso que los ponen así y que andan con miedo y luego hacen ataques de pánico y dicen, yo no sé por qué me pasan esas cosas. ¿Qué consumes? ¿Qué le estás diciendo a tu cerebro todo el tiempo? Estamos en Mira, peligro, estamos en peligro. yendo a bueno, de un doctor, yo tenía un familiar que sufría o sea, que le detectaron como que un soplo algo al corazón, no me acuerdo exactamente qué era. Y el doctor le preguntó qué cosa veía, ¿no? Y él decía que el policial, que el de suspenso, que el de terror. Entonces el doctor le dijo, no, ahora me vas a ver comedias románticas, cuéntame. Se quedó sin música, pero eso no me gustó, bueno, vas a ponerte a ver eso, te va a acostumbrar, porque no puedes tener emociones muy fuertes. Y las películas te van a causar emociones muy fuertes. Entonces tiene todo el sentido del mundo, pues. Porque una buena película es la que te vas a llorar, a reír, asustarte, no Sí. gritar y todo, ¿no? Entonces juega con tus emociones y claro, sí. Si te lo vas a creer o si Sí. te va a afectar, mejor Sí, mira. claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué crees que las películas, aunque tú sepas que es algo, es ficción, en algún momento es como que tú te metes tanto en la película que conectas con todas las emociones? Entonces no es que esté bueno o malo, es que observa, ¿no? Para que luego no digas, yo no sé de dónde. Ahora, imagínate en mi época que yo he vivido con todo el tema de estas novelas mexicanas y encima mi abuelo veíamos juntos novelas mexicanas a las 7 de la noche. Entonces todas las María, María la del Barrio, María Mercedes, María no sé, Marimar. Y era como, ay, la pobrecita que viene el príncipe o el rico, el millonario, a arreglarle la vida. Entonces sí, o sea, es como inconscientemente comienzas a crear este paradigma de que el hombre rescata a la mujer inconscientemente y puede que de alguna manera también está eso de no, el hombre tiene que trabajar, la mujer quedarse en su casa, entonces se va reafirmando. Ojo, no digo que esté bueno o malo, si te sirve, úsalo, ¿no? Pero todo tiene que ver Claro. contigo, ¿no? Entonces esto de las princesas de Disney, bueno, también de mi época, las princesas de Disney, de, ay, que viene el príncipe y te despierta con un beso de amor, que lo puede todo. O sea, por ejemplo, cuando vi esta de Maléfica, pero ya la actualizada, me pareció súper genial. Porque ¿cómo alguien se va a enamorar de ti solo con verte una sola vez, ¿no? Entonces cuando Maléfica, bueno, no, lo voy a spoilear a los que no han visto, pero cuando Maléfica le dice como el amor real no existe, ¿no? Y luego se da cuenta que el amor real no necesariamente tiene que ver con el amor romántico, ¿no? Eso también está bueno, ese mensaje está súper bueno. Y que definitivamente la chica, pues por con ver una vez al hombre, no se va a enamorar totalmente también, porque eso es súper utópico, ¿no? O sea, yo hasta ahora no conozco a alguien que realmente se enamore. O sea, te puede cautivar, te puede impactar la persona, sí, pero el amor se construye. Entonces está súper bueno también observar eso, ¿no? Porque si no, hay una idea utópica del amor. Además, como que y vivieron felices para siempre, Para ¿no? siempre. Pero ese para siempre, ¿cuánto dura? Pues, ¿no? Deberían hacer películas, después de, a ver, ¿no? ¿Cómo sería la vida de matrimonio de estas princesas, ¿no? Porque en la vida real, eso puede ser, vivimos felices para siempre. ¿Qué conlleva la felicidad? Entonces es como,
Porque la mayoría de gente se casa pensando que van a vivir felices para siempre. Entonces, cuando ya la felicidad no está incluida o no está bien trabajada, se decepcionan. Entonces, la felicidad se trabaja todo el tiempo, no aparece y no se va de la nada, ¿no?